Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo video para el canal y este es un video especial para los patrocinadores. Bueno, vamos a probar a Bastion. Bastion lo tenemos acá. Lo vamos a probar primero con una estrella y lo vamos a ir aumentando, ¿vale? Vamos viendo un poco cómo tiene. Tiene una capacidad de energía de 24, tiene una velocidad bastante rápida, tiene una recarga de habilidad de 16, durabilidad de escudo. Tiene bastante buena eso, está bueno eso, y poder... Pero, lo más entretenido de este robot, que tiene una habilidad como un escudo, que es un mata tanque, ¿vale? Este escudo tiene una vida, que a medida que vayas disparando, va a como... recibiendo mucho daño, y eso es que lo va a... guardando, lo va almacenando a su interior y cuando llega a cero explota, ¿vale? Eso está genial. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el escudo solamente protege todos los costados de 360 grados, menos arriba y abajo, es decir, que lo que es la cabecita y que lo que es los pies no te va a cuidar, ¿vale? Así que todo lo que son artillerías, misiles, jabalina, lo que son las minas, todo, pues traspasa el escudo y lo llega a disparar a él. Pero ahora un ratito lo vamos a ver un poco. Van a notar que en ciertos sitios hay embargo, ¿vale? Están censurados. Es decir que solamente puedo mostrar ahora mismo aquello lo que no está embargado. Vamos a poner aquí, crear partida. Esto para que se pueda ver mejor. Vamos a poner 5 versus 5 y vamos a poner dos arcos. Bien, perfecto. Iniciamos la partida y bueno, ¿qué me parece sobre este robot? Por primer pensamiento, pues puede ser que sea algo bueno, puede ser que sea algo malo. Lo genial es que se puede utilizar con armas de corta distancia, es lo esencial, por lo que yo veo que hace este escudo. No puse los bots, esto suele suceder. Pero bueno, vamos a mirar un poquito más. Como ves, hace una protección solamente de los costados, pero lo que es arriba y abajo, pues está descubierto. Y la verdad que está bueno la textura que tiene. Ahora vamos otra vez a abandonar la partida y vamos a iniciar otra vez una partida, pero que haya bots, NPCs. Aclaro que lo que es el T-Server, siempre, pero siempre hay ese, hay bots NPC. Es muy difícil que no haya, ya que los únicos que jugamos acá son los creadores de contenido y también los administradores. Los desarrolladores. Bueno, vamos a crear una partida. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver. La verdad que me... O sea, yo digo que el Stalker Orion y Brickhouse sigue siendo uno de los mejores robots. Pero ahora lo que es Bastion, la verdad que me es difícil creer que sea uno de los mejores bots. Como tenemos principalmente primer rango, no va a tocar con todos estos robots débiles, así que vamos a estar bastante igualados. Bueno, acá estoy recibiendo los disparos de todos. Ok, me está disparando. Es muy difícil que me disparen, eso sí. O sea que esto es cuestión de que... Ahí estoy recibiendo el disparo. Tengo un tanque adelante. Como ven. Ahí va. Ok. Por lo que veo, hago un poco de parálisis. Hago una onda más o menos de 30 metros. Por lo que veo, se recarga bastante rápido. Aunque no parecía que no. Sí, se recarga bastante rápido. Activamos otra vez. Pero así con una estrella no vale para nada este robot. A ver, vamos por aquí. Apu. Ok, no. Nada, absolutamente nada. Y ese tiempo de parálisis, por ahora, no le veo mucho efecto. O sea,
Es un segundo solamente que he paralizado. Y después otra vez sigo disparando. Eso no me parece algo bueno. Capaz sí, por tema de rebote, pero bueno, no me gusta. O sea, un segundo de paralizar es como que no me gusta. Pero bueno, vamos a sacar un robot y vamos a abandonar par batalla. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a aumentar a una estrella y vamos a ver cómo es, cómo funciona. Aumentarlo. Ahí ya aumentamos una estrella. Y vamos a poner el límite de nivel. A ver qué pasa. Ya que esto se supone que es bastante fácil. Y estamos probándolo a estos niveles por el motivo de que no se sabe qué pasa con este robot. Si es bueno en 2 o 3 de estrellas como es normalmente, ¿vale? Cuando vos compras un robot en oferta o algo así por el estilo. Acá más o menos te dice absolutamente que eso sea. No estamos haciendo nada, 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 nada. Vamos a probarlo así. Partida personalizada, crear. Escudo. Dos arcos acá. Bien. Opciones. Bots. Sí, vamos en partida, a ver. Y bueno. Esto es lo que me parece que la verdad que está bueno el match, está bueno. Me parece como que no sé. Por ahora no está roto, no está. No es un meta. Acá tenemos todavía los robots débiles. A ver, a ver. Ok, ya me está disparando. Ok. A un paragon le quita la mitad. A lo que es un Big House, iba a decir. Lo que es un, como se llama, un panzón de estos, pues le cuesta un poquito más. Me gustaría disparar a uno para saber cuánto de rango tiene. Ok, maté a dos. Hicimos igual. Ok, vamos a abandonar la partida. Y lo que vamos a hacer es ponerle unas armas. Vamos a poner lo que son. Tienen 24 de energía. Vamos a poner un arma de... A ver. De 12 energía. Una D-Launcher, ¿no? Ok. Vamos a probar con las Art Torrent. Vamos a probarlo más que nada para poder ver el robot. Vamos a aumentarlo y tener el segundo equipo. Sé que está las Art Torrent 12, pero nada más para hacer una prueba. A ver, vamos a subir un poco más. A tener la segunda. A ver qué sucede esto, porque la verdad que me está intrigando. Ahí, ahora tenemos la segunda. Muy bien, vamos a por aquí. Vamos a buscar las Art Torrent. Ah, no, no. Tengo solamente poca energía, así que solamente. Vamos a aumentarlo una vez. Ahora sí. Vamos a subirlo de nivel. Al nivel 7. De este rango 3. Ya que esto sé que muchos de ustedes lo compran acá. Con 3 de rango, así que lo vamos a probar a ver qué tal él. Tan, qué está, es si es bueno o no. A ver. Partidas personalizadas, crear partida. 5 vs 5. Y lo que es
a dos arcos. Bien, y vamos a ver cómo va este match acá. Ok. Si quita la mitad. Si quita la mitad de... No sé. La verdad que podía ser bueno. No puedo decir que no. Uy, me olvidé de poner los bots. Ah, esto sucede. Vamos otra vez para atrás. Puede ser bueno. ¿Por qué? Porque la verdad que un match... A ver, tenemos las M, rifle, tenemos robot, armas tan potentes que, la verdad, que si el robot nuevo no está rotísimo, dudo que sea meta. Es decir, hoy en día están tantas, pero tantas cosas rotas que, la verdad... Ahora cualquier cosa tiene que salir roto, porque si no, no está equilibrado. Y estamos hablando de que tiene que estar equilibrado rotísimamente. Así que vamos a probar acá. Ok, vamos a probarlo hasta acá, a ver cómo funciona. Uy, bien. Bien. Ok, uy. Bueno. No sé si se protegió o qué. Vamos a matar a este así, así, porque si no, me están matando. Y quiero probarlo aún. Yo puedo. Ahora sí. Gracias, papu. ¡Ay, mátelo! Ah, no pude. Este robot tiene 3 de rango. O sea, tiene exactamente el mismo rango que yo. Otra vez la impresión. Me falta como que le maten un poco más. La verdad. Lo siento así. Por lo ves. Como que está bueno, pero a su vez está malo. No me gusta, me gusta, no me gusta, no me gusta. Me gusta y no me gusta, no me gusta y... ¿Ves? Un Orión, a pesar que está en nivel bajo. Con su habilidad te puede joder a la partida si un aliado tiene buen arma. Es algo así, le disparan a él. Y ya está, y se jodió. Así le disparan y ya está, mira, ¿ves? Y no estoy utilizando armas, es decir, es mucho mejor el Orión que otra cosa. Que un match que sea, a ver, que quitan nada más la mitad o un tercio. Otro, vamos a sacarlo. Ojo, sé que son formas diferentes de jugar, pero hay artillería ya, qué lindo. O sea, vamos a hacer como que vamos a ir por ellos. Ven. Ay. Este hay que matarlo porque este sí que me mata a mí, me hierve. Lo bueno que para lo que son key shot a mí no me hace nada. Claro, quito la mitad de vida de un key shot. Es eso. Vale. La shotgun está fuertísimo acá. A ver. ¿Ves? O sea, no quita casi nada. Está mal eso, está mal. No me gusta mucho. No quita absolutamente nada. No quiero saber qué pasaría en rango máximo. Espero que sea mucho mejor que acá. Por ahora, sin subir de nivel tantito, no funciona. A ver qué pasa con un Lancer. No le hizo nada. Ni a qué le hizo ahí. Ok. Vamos a abandonar la partida. No me gusta cómo está quedando. Vamos a cambiar esto, a ver qué pasa.
con 4 de estrella. A ver qué sucede. Tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor. A ver. Ya aumentamos la capacidad de la durabilidad del escudo. Ahora, esto pensándolo, puede ser que funcione si usas una M rifle, pero ¿qué sentido tiene tenerlo? Acá están las 4 estrellas. Tener una M rifle con el escudo. Pues más que nada importante es que te cubrís continuamente sobre todos los laterales. Claro, la artillería si te llega a tocar. Ese es el problema. Ese es el único problema de acá. La artillería. Pero después está bueno porque está, te cubre. Ahora, lo que es más que nada. A ver. La habilidad del escudo de quitar vida. La verdad que ese lado, por ese lado me falta un poquitito. Si te puede llegar a ayudar. Si va un robot enemigo hacia vos. Eso sí te puede ayudar. También puede ser que este robot también sea muy bueno con artillería. Puede ser. No es una cosa que digamos. No, no es bueno. Ah, puede ser. Todo puede ser. A ver, vamos a acercarnos. Lo bueno que esto puede entrar rápidamente en batalla. Y traviesa los escudos, ¿eh? La explosión traviesa el escudo. Ahora sí me gustó un poco más. Le quitó la bastante vida. Vamos a hacer. Ah, ese es lag de server, perdón, chicos. Vamos a activar rápidamente el escudo. A ver, ahí sí podemos girar. Ok. ¿Qué pasaría con un Ares con escudo? A ver. Solamente le quitaría el escudo. Ah, qué lástima. Pensé que podía hacerle más daño. Bueno, bastante bien ahora. Me gustó. Claro, tienen que subirle de rango. Es el tema. Ay, pobre. Con rango 1 no puedo hacer nada. Ok. Vamos a abandonar. Ya hicimos la primera prueba. Y ahora vamos a ver qué pasaría si lo aumento un poco más. Vamos a aumentar. Obviamente que esto hay. Tiene que haber implantes. Estamos usando sin implantes, sin piloto. Solamente haciendo pruebas específicas de este robot. Por ahora no lo compraría. Compraría solamente a Orión. Compraría a Stiker. Solamente a esos dos robots lo compraría con dinero. Capaz un Redeemer porque es entretenido y es divertido y te hace bastantes kills. La cosa es que vos tenés que estar moviéndote continuamente. Pero claro, vamos otra vez. Ah, para acá, partida personalizada, crear partida. 5 versus 5 y dos arcos. Vamos a ver qué tanto daño hace. Este escudo ya con bastante rango. Ya es directamente casi un poquito difícil de subirlo hasta acá. Así que eso también lo tienen que ver y tomarlo en cuenta. Que cada match, pues lo recomendable y lo normal es tenerlo a 5 estrellas, 5 de rango. Pero la cuestión de que hay que trabajarlo mucho. Ay, no me diga que me olvidé de los del bots. A ver, vamos a abandonar. Vamos otra vez, partida personalizadas, crear a dos arcos, 5, dos arcos, ajustes, opciones, llegué, genito y lanzamos. Por ahora me gusta, o sea, ahora me está recién gustando. ¿Por qué? Porque también veo otras cosas que puedo hacer. Es bueno robot para corta distancia y es bueno para larga distancia. El tema es que tenés que ver bien para lo que quieres hacer, ¿no? Yo artillería mucho no lo utilizaría, pero sí puede funcionar ya que tiene esa habilidad que la verdad que vale la pena. Primera expresión. Explota. Explota. A ver.
Está bueno porque tengo un MD que me está cubriendo. ¡Wow! Ahora sí quitó vida. ¿Qué disparó al costado mío? Ahí me disparó. ¡Y! MD, cúrame. Bueno. Tú por ahí y yo por acá. Dígame, mira. Vamos a entrar rápidamente. Arrespamos, enemigo. ¿Ves? Ahora sí quita bastante. Lo noto. O sea, puede quitar bastante y lo que hace después es una limpieza. ¡Ay, no! Es ese también el tema. Los guardianes. Los guardianes van a estar medio pesaditos. Pero la verdad es que ahora sí me está gustando. También lo puedes utilizar como esa medida, como viniera, como a respawn un enemigo, hacer así, ya. Con una shotgun, llegar acá a respawn un enemigo. Pero claro, si te toca con un guardián, chicos, estás muertísimo. Así que sí pueden tener esa medida. De ir con todo a respawn enemigo y matar. Eso también está buenísimo, esa parte. Hace una limpieza. La cosa es que no sé si con unas Shotgun 8, no lo sé. Pero la verdad que sí podría ser con unas ARC Torrents. Pero claro, dejar las ARC Torrents, quitar de un Stalker, que yo lo tengo, la verdad que no vale la pena. Porque un Stalker con las ARC Torrents lo matas abriendo y cerrando los ojos. Pero sí reconozco que con Bastion lo bueno es en lo que es el que puedes ir a la carga directamente al enemigo. Bueno, ahora vamos a probarlo con full, full, full rango. Vamos a ver qué pasa. Si vale la pena con full rango, vamos a ver. Crear partida. No me tengo que olvidar que debo poner los NPC. No me tengo que olvidar de eso. Y bueno. Opciones. Ajá. Vamos. Let's go. Vamos a probarlo ya a full nivel. A ver qué hace la habilidad. A ver si es bueno, si es malo. Y qué sucede. Solamente a ver qué sucede. Bien. Vamos a probar esto. Y la verdad que sí puede ser una buena estrategia esa de ir a la carga con todo hacia el respawn enemigo. Y puede ser que Bastion sea uno de los robots que puedan matar a un artillero. Ya que, mira, ahí tenemos un guardián. Claro, el tema son los guardianes. El tema son los guardianes. Tenemos la debilidad de los guardianes. Porque ahora me va a tirar él a mí la carga y me va a joder. Vamos a protegernos un poco. Ok. Vamos a matar a este. Vamos a matarlo. Todavía ya está el guardián. Ah, hay que matarlo también. Esto del tema del lag es común, ¿eh? Uy, tenemos. Salimos. Tiene más segundos lo que es la paralización. Eso me gusta bastante. Bien, seguimos probando. Bien, vamos para acá. Seguimos el respawn, enemigo. Tiene más rato, sí, tiene mucho más rato y eso me gusta. ¡Ah! Guardián. Bueno, tiene esa en contra. El guardián, que la verdad que sí, la verdad que jode. Ahora la explosión traspasa todo lo que son escudos de Panther, pero no de Ares. Tampoco debe traspasar
lo que es el escudo de del panzón, y el Agis no debe. Ahí te la pasó un poquitito, es lo común, por la explosión. Terminó de sacar todo del escudo, después de la otra pasó un poco. Pero claro, está bueno eso de hacer una limpieza. Vamos a probar a hacer esto. Bien, matamos dos. Uno atrás mío. La verdad que, a ver, no es una cosa meta, pero está bueno. No digo que no. Sea, ay, bien el. Ya lo estuvimos probando, está al máximo, chicos. Está al máximo. Y la verdad que. ¡Ah! No es algo que, digamos. ¡Wow! No, no, para nada. Pensé que iba a ser un robot mejor. Ahora, si quitamos a Stalker, si quitamos lo que es a Orión, pues sí vale la pena. Pero sin esos dos robots, la verdad, sí vale. Ahora, ya como hay robots tan rotos. Pues no lo vale la pena. No es un robot meta, rotísimo, rotísimo. Es un robot que está bastante bien. Puedes hacer bastante cosas. Ahora, quitar a un Panther para poner un Bastion. Está difícil. Es una cuestión de que, uff. De tenerlo en un quinto match, pues sí. O sea, en top 5 para tu Vanguard, sí. Como último recurso, por si hay, no sé, a un enemigo que no podés matarlo bien y tenés que ir al respawn enemigo, pero puede ser. Ahora me gustaría probarlo con lo que es de implantes, pero eso va a ser para otro video. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, hasta la vista, bye bye. Nos vemos en un próximo video, hasta luego. Y los quiero, chicos. Gracias por el gran apoyo y nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós.